candidatos, candidatos del Frente para la Victoria, que se identifiquen con las políticas del Frente para la Victoria. Acá no queremos candidatos que planteen que están de acuerdo en casi todo, pero el tema espero que lo ponga la oposición. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la línea que nos marca el liderazgo de Cristina en el marco del proyecto nacional y popular que crearon Perón, Perón, continuaban Néstor, Cristina y Néstor. Ahí están las placas, ahí está la planta de tratamiento de los locales, ahí está la solución a la política de salud nacional de la provincia de Buenos Aires, ahí está la solución a la política de recuperación hidráulica de todo el territorio bonaerense. Hoy más que nunca, somos solidarios con los ataques virulentos, groseros, grotescos y malvados que está sufriendo nuestra presidenta. Que no nos confundamos, no se generan en la Argentina. Leamos la nota de Córdoba de ayer en página 12. El Wikileaks anunciaba claramente esta denuncia que se hizo, o falsa denuncia, o denuncia trucha que se hizo días pasados. Nuestra presidenta, a mí me consta como militante del Frente para la Victoria, que como presidenta de la Comisión Investigadora en el Senado, en la Cámara de Diputados, luego como diputada y senadora nacional por la provincia de Santa Cruz y por la provincia de Buenos Aires, puso todo de sí para esclarecer este terrible crimen que fue la bomba de la AMIA y la Embajada de Israel. Y lo está haciendo hoy. Violentamente atacada justamente por eso, porque buscó la verdad. Y en la Argentina, cuando se busca la verdad, evidentemente hay enemigos dentro que son serviles y funcionales a los intereses de fuera de la Argentina. El fusilamiento de los reyes, los bombardeos de Plaza de Mayo, la revolución fusiladora, la muerte avanzada del Senado de la Nación, del Salto de la Torre, son las mismas balas, la misma ideología que hoy apuntan contra el movimiento nacional y popular en la figura de nuestra presidencia. Por eso, ni un paso atrás, más fuerza que nunca, más trabajo que nunca, más trabajo, más federalismo, más Cristina, más modelo y más respeto y más honor para Néstor Carlos Kirchner y para la gente de la Argentina. Muchísimas gracias.